Presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Muy queridos hermanos, les saludo con mucho cariño. Participamos hoy de esta celebración eucarística por el eterno descanso de nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias, a 5 años de su fallecimiento. Antes de participar dignamente de esta celebración, pedimos a Dios perdón en un momento de silencio. Con profundo arrepentimiento decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Por el eterno descanso de nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias, a 5 años de su fallecimiento, también por ustedes, sus familiares. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar con atención la liturgia de la palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se le apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Tenga la bondad de ponerse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Compartimos el día de hoy esta celebración que ustedes han nos solicitado y la ofrecen a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias. Y la liturgia de la palabra que acabamos de escuchar, pues gira en torno a una fiesta que el día de hoy la iglesia conmemora, que es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Celebramos a María, nuestra madre, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y lo digo, lo celebramos porque honramos que María, a pesar de vivir estos momentos tan dolorosos para una madre como el de perder a su hijo, y no solamente perderlo y verlo morir, sino verlo martirizando a su hijo por los judíos de aquel tiempo, por los soldados de aquel tiempo, por toda la gente que gritaba crucifíquenlo, pues claro que para María fue uno de los dolores más fuertes que vivió, y por eso es que la iglesia tiene esta vocación de mirar a nuestra Santísima Virgen en esta forma de un ser humano que vive la pérdida de su hijo, una mujer, una madre que pierde a su hijo en el martirio. Sabemos que cuando hablamos de un martirio es porque ha sido una muerte injusta, una muerte que se ofrece a Dios, una muerte en sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz para la salvación de todos, pero no solamente podemos entenderla así,
sino también en toda una historia de salvación. María, nuestra Madre, vive estos dolores también de nuestro Señor. Lo mira en el juicio, lo mira en el Calvario, lo mira en el momento final de su muerte y en todos los golpes, azotes y en el momento en el que Jesús cargaba su cruz. Los dolores de María pues fueron profetizados precisamente por Simeón, y por eso es que la liturgia nos regala este pasaje de la escritura del Evangelio de Lucas, donde nos lleva, nos remonta a ese acontecimiento cuando María y José llevaron al niño al templo para la presentación, y estaba a la puerta este profeta Simeón y Ana, dos ancianos, que al momento en el que miran al niño Jesús, lo adoran, lo bendicen, pero también a María le dicen estas palabras: una espada te atravesará el alma. Precisamente se está refiriendo a la espada del dolor de ver a su hijo morir. Pues hermanos, este acontecimiento que hoy celebra la iglesia y que nos invita a todos nosotros los cristianos católicos a vivirla, también es para nosotros un consuelo de parte de Dios, pero también de María. Es como un abrazo espiritual para todas las mujeres que ven morir a su hijo, para todas las mujeres que pierden a un hijo, en cualquiera de las circunstancias. Seguramente que algunas ven morir a su hijo en un dolor profundo, físicamente, en una enfermedad, o también en un asesinato, o también en un accidente, o en un suicidio, etc. El dolor de una madre ver morir a su hijo es uno de los dolores más profundos, pensamos nosotros, pero no solo eso, sino también el martirio de ver a su hijo Jesús. Pues hoy María, nuestra madre, nos abraza también con su propio dolor, pero también nuestro Padre Dios y el mismo Jesús, compadeciéndose de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así como María ofreció su dolor, así como nuestro Señor Jesús ofreció su dolor, también nosotros aprendamos a ofrecer nuestro dolor, nuestros sufrimientos, nuestra cruz. El mismo Jesús nos ha invitado en varios momentos a ser sus discípulos, y una de las exhortaciones que Jesús hace para ser sus discípulos es cargar con nuestra cruz. Cargar con la cruz significa cargar con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con nuestros padecimientos. Por eso, hermanos, el día de hoy, pues al recordar a nuestra hermana Rosa Elvira, por supuesto que también recordamos ese momento de pérdida, cuando ustedes sufrieron pues la muerte de ella. Seguramente causó dolor, seguramente que causó tristeza, pero el día de hoy, a 5 años después, podemos nosotros entender el ciclo de la vida que termina con la muerte, pero también las palabras de nuestro Señor Jesús en la propia vida de Jesús. Jesús murió, así como Rosa Elvira, también Cristo murió para enseñarnos el camino de la cruz, pero también nos enseñó, nos mostró y en su propia realidad humana resucitó. Entonces la esperanza está en que Rosa Elvira resucitará, no morirá para siempre. Que Cristo pues tenga bien resucitarla el último día de la vida. Hermanos, pidamos a Dios nuestro Señor por nuestra hermana Rosa Elvira. Nos vamos a poner de pie para hacer oración por ella. Ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias, pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que ha dispuesto para sus elegidos. Decimos todos: te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, que por ella sufrió muerte de cruz, le conceda la felicidad verdadera. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, la reciba en su paraíso. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el buen pastor, la cuente entre sus ovejas. Oremos al Señor: te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados,
y la agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que aún lloran su muerte, Dios les consuele con la esperanza de volver a encontrarla cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido por nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias. Concédele, Señor, el eterno descanso, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Hermanos, pueden sentarse, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la Santísima Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como piadosísima madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifestemos el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, el día de hoy no han podido estar de forma presencial aquí en el templo para vivir esta misa, pero sí lo estamos de forma virtual. Nosotros que estamos aquí presentes también con ustedes, ofrecemos esta comunión también por el eterno descanso de nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias. Vamos a hacerlo de forma espiritual. Reciban la comunión, pídanla a nuestro Señor Jesús con estas palabras. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
manifestamos nuestra fe en ti. No podemos recibirte de forma sacramental en la hostia consagrada, pero ven a nosotros espiritualmente y concédenos las gracias necesarias para cumplir la misión en nuestra vida. Te ofrecemos esta comunión espiritual por nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias. Concédele, Señor, el eterno descanso, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oremos. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al conmemorar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos a favor de la Iglesia lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recemos por nuestra hermana Rosa Elvira Silva Arias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, concédele el eterno descanso a nuestra hermana Rosa Elvira, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Y que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, podemos permanecer en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz día. Que Dios les acompañe. Buenas tardes. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor.
gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de